Hola mis amigos, saludándoles el día de hoy. Ando aquí por la zona sur. Ya después de que ayer anduve de pata de perro, pasadía todo lo que es el norte, Azcapotzalco, Gustavo Amadero, Miguel Hidalgo, Tlalnepantla y demás, pues hoy me aventaron los aires hasta por acá por la zona sur. Voy en esta calle con un nombre muy peculiar, muy básico. Se llama, la calle se llama Agua, así nada más, Agua. En San Jerónimo, vean las zonas residenciales que se ubican por aquí. Voy a dar vuelta en calle El Risco. Esas camionetitas amarillas últimamente las he visto hecho la madre, ya no guardan sus medidas de seguridad en cuestión de velocidad, son bien rajamadres y avientan los laminazos. No sé si les paguen por entrega más comisión o no sé qué pedo. Pero bueno, tengan cuidado porque ya se parecen a las camionetas de valores, que también son un desmadre. Pues ya después de venir por la calle de El Agua, ahora me encuentro aquí en la calle de El Risco. Me fascina esta zona residencial, vean qué chulas, vean esos adornos ya navideños. Carajo, ya dentro de poco pues va a estar adornado aquí todo emblemático a la temporada de Navidad. Estas son zonas residenciales en donde pues hay mucho... resguardado con custodios. Entonces por eso vemos ahí unidades de seguridad y demás. San Jerónimo, pues todos lo conocemos, una zona nice, VIP, zona residencial, y pues así sus calles, de la CDMX, Alcaldía Álvaro Obregón, circulando por aquí para tomar hacia el Paseo de Pedregal. Ya hacía algún tiempecito que no venía por aquí, por eso quise grabar, porque hoy mi recorrido va a ser por aquí, rumbo hacia lo que es el Ajusco, rumbo hacia el Six Flags. El día de hoy, el andar deambulando por aquí te inspira, ¿no? De verdad que sí te inspira a echarle más ganas a la vida, al trabajo, a comportarte, irte por la derecha. Bueno, yo siempre he sido recto, pero digo, a veces a la gente se le hace fácil desviarse y pues andar en malos negocios, ¿no? Y no debes de ser así. Comportémonos. Continúo sobre esta vialidad, cruzando las calles. Aquí ves unas residencias chingonas. Vean sus áreas naturales, unas plantas muy bonitas, sus arbustos, sus pinos. San Jerónimo, Alcaldía Álvaro Obregón, la calle de Risco, para ir hacia lo que es Paseo de El Pedregal. Ayer estaba grabando, viniendo de lo que es Ecatepec, por el circuito mexiquense, grabando así que se estaban quedando plasmadas las anécdotas del Divino, que el por qué me hice luchador. Bueno, les platicaré ahorita una anécdota rápido de unos 5 minutos, para en lo que llegamos a los 8 o 9 minutos de este video. Para continuar lo de ayer, les comentaba que entrenando hasta me orinaba de las madrizas que me daban para poder lograr ser buen luchador. No me considero buen luchador, pero pues como siempre he dicho, al son que me toquen, yo les bailo, ¿no? Entonces, la disciplina sí es muy importante. Como vieron los maestros que traía casta y que aguantaba los madrazos, pues me continuaron entrenando. Ya después me enseñaron el arte de lo que es el llaveo. Para que tú seas luchador debes de saber básicas 4 disciplinas: lucha olímpica, lucha grecorromana, intercolegial y la libre. Y a eso debes de aunarle lo que es un acondicionamiento físico encabronado, en donde fortalecemos muy muy bestia lo que es el cuello, lo que es el abdomen y lo que son las piernas. Son nuestras extremidades básicas y principales que debemos de fortalecer para tener esa buena actitud de luchador profesional, ¿sí? Entonces, les comentaba yo ayer que me la pasaba yo durante 2-3 horas, o incluso durante un año me la pasé entrenando puro tumbling. Y tumbling es lo mismo que acondicionamiento físico, pero con resorteo. Y pues ya yo empecé a entrenar a eso de los, ya de forma bien a los 14 años,
les había comentado que como a los 12 años había yo ido a pisar un ring de por allá de Mixcoac. Bueno, ya después me incorporé al Fortis, como se lo comenté. Y después de haber entrenado de 14 años hasta los 17, hice mi debut. Pero dentro de los entrenamientos me gustaba ir a entrenar, porque cada vez que yo iba a entrenar como que me desintoxicaba, por lo mismo que les decía que yo pues traía el vicio bien cabrón del alcohol, de las cervezas y del cigarro también. Entonces cada vez que iba yo a entrenar me desintoxicaba. Me acuerdo que terminábamos a veces los entrenamientos entre las 2 y las 3 de la tarde y los mismos compañeros hacíamos la vaca para crear esa famosa tarta, esa comidita placentera, ¿no? Que era carne de res molida, la cocíamos con limón y la acompañábamos con cilantro, cebolla, aguacate, atún, y nos hacíamos, dejábamos que se cociera la carne con el limón y nos hacíamos nuestros tacos placenteros con blanco, así de gusto, con jamoncito adicional, y le poníamos queso, le poníamos chicharrón, la famosísima tártara. Yo dije tarta, ¿no? La tarta es de queso. No, las que yo hacíamos era la de la tártara. Es que pues ya después de que no la he hecho durante un buen tiempo ya se me ha olvidado el nombre. Y comíamos ahí, bajamos de entrenar, nos bañábamos y salíamos y comíamos. Ah, eso sí, siempre con una pinche cocota, ¿eh? Porque la tártara no puede faltar la coca o la Pepsi o cualquier pinche refresco que tenga gas para que erutes y te aligeres la panza. Esos bonitos recuerdos son los que de repente se me vienen a la mente y me causan nostalgia, ¿no? Porque fueron así durante aproximadamente 3 años y hasta que hice yo mi debut profesional a los 17 años, me incorporé a un torneo que se llamaba Torneo Novato de Oro. Mis maestros me indujeron y me dijeron, ¿sabes qué, cabrón? Pues ya estás desintoxicado, ya estás más adentrado a la lucha libre y vamos a hacerte la prueba de fuego. Y ya fue como empecé a ir a hacer mis papeles para entrar al Torneo Novato de Oro. Y ahí no fue donde me dieron mi licencia de luchador, ¿eh? No, ahí no. Ya después, pasado de como mi licencia la obtuve como a los 18 años y medio, por la Honorable Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México. Sí, porque para ser luchador profesional te tiene que avalar una licencia emitida por una organización, una dependencia, y esa dependencia pues es nada más y nada menos que la Honorable Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México. Cada estado de la República tiene una comisión, así como está la de box, la de karate, pero esta sí está descentralizada, bueno, sí es parte del gobierno federal, y entonces te hacen un examen muy riguroso para que te puedan dar la licencia de luchador profesional. El que yo diga que soy luchador profesional es porque soy luchador profesional, porque estoy preparado para tal, para desempeñarme como tal. Además de, ya voy aquí por el Apicacho Ajusco, les comento. Si no, nomás es decir soy luchador al vapor y ya. No, debes de ser avalado por una comisión, como les decía. Y yo sí soy luchador profesional, cuento con mi licencia de luchador profesional emitida por la Honorable Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México, que es la que más validez o valor le dan en toda la República e incluso de forma internacional. Si tú vas a luchar a Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, Japón y etc., te piden la licencia para luchar o para viajar y con ella te abren las puertas como luchador profesional o deportista de alto rendimiento. Y si a eso le aunas tu preparación, pues qué mejor, ¿no? Y aparte lo del nombre, pues ya lo del nombre es otro tipo de trámite que la licencia de luchador dice, ponen tu nombre y ya después te dicen, el cual lucha con el nombre del Divino Sangre Suicida. Pero para que tú le des valor y un respaldo jurídico a tu nombre, lo tienes que registrar en derechos de autor y también en INPI, en donde es derecho de marca. Entonces, el nombre del Divino Sangre Suicida está registrado en ambos, en derechos de autor, en derechos de marca y aparte con la licencia de luchador profesional. Por eso es que nos decimos que somos completos y luchadores profesionales. Y a eso también pues le agregas que, ¿cómo se llama? Pues trae toda la preparación, ¿no? Toda la preparación de escuela, de buenos profesores y de disciplina sobre todo.
De repente como que me quiero cuatrapear porque quiero platicarles toda mi anécdota de luchador, pero bueno, ya será poco a poco, le avanzo un poquito. Eso del torneo Novatos de Oro fue algo, una experiencia muy chingona. Ahí es como que una escuela para amateurs, en donde te vas preparando poco a poco y te preparan para que seas luchador profesional. Puedo decir que después de que terminé ese torneo fue cuando fui a hacer mi examen de luchador profesional y lo pasé. Y para que te den esa licencia de luchador profesional, no, ¿para qué te cuento? La neta, es un pinche examen como de 5 horas de pura actitud física y también de estudios de salud y también psicológicos. No a cualquier persona le dan una licencia de luchador profesional, no a cualquiera. Y la licencia de lucha libre no se compran ni hay soborno, ¿eh? O sea, la neta, te la ganas porque te la ganas a huevo y a pulso. Y pues te tienes que preparar muy bien para ser luchador profesional. ¿Vale? Hasta aquí esta anécdota. Si tienes alguna duda, algún comentario, platícame. Y ya las máscaras y los nombres y el diseño del equipo, pues los vas creando tú. Si eres dueño de tu personaje, porque hoy en día las empresas grandes son dueños de los personajes y ya nada más se los dan a los luchadores ahí nuevos. Pero bueno, ese ya es otro tema. Dale like, comparte y suscríbete. Estaré platicando mis anécdotas. Hoy fue la segunda y espero que te haya gustado. Ando por acá por el sur. Vamos a ver si encontramos algo de cháchara deambulando en los tenis de por aquí. Arre papá y hasta donde tope.